corazón. No me cabe en el pantalón. Con los que le gusta la gente. ¿El que tiene que esperar a la novia? Hoy es el día más importante de toda mi vida. Y también va a ser el tuyo. Siéntate. Siéntate ahí. Y no te muevas. Que todo va a salir perfecto. No te preocupes. Te lo prometo. Te prometo que todo va a salir muy, muy bien. ¡Oh! Y además, han venido unas amigas mías a la boda. Te las voy a presentar. Felicita. Se llama Verónica. Esta de aquí se llama Carlota. Esta de aquí se llama Rosarito. Esta de aquí se llama Rosana. Y esta de aquí se llama Susanita. Como la canción, ¿te acuerdas? Susanita. Susanita es una guarra. Susanita es muy mala. Es una muñeca muy, muy mala. Me la regaló mi tía Pepa cuando yo tenía 5 años, que me obligaba a comer garbanzos con espinaca todos los putos domingos. Susanita, 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 Susanita tiene un ratón chiquitín. Que come chocolate y arroz y bolitas de arroz. Susanita tiene un ratón. Venga, vamos, que estoy impaciente. Venga, vamos a casarnos ya. Vamos, vamos, que tiene que salir todo perfecto, ¿sí? Además, está toda, ¿no lo ves? Está la novia. Está el reverendo. Y, claro, el novio. ¿Quién eres tú? Que aunque no te conozca de nada, sé que tú y yo vamos a ser muy, muy felices. Y lo más importante, que no puede faltar en una boda. Los anillos. ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde coño están los putos anillos? ¡Joder! ¿Dónde coño los habré metido? ¡Joder! ¿Qué piensas? ¿Dónde coño están los anillos? ¡Me cago en mi puta madre! ¿Dónde están mis anillos? ¡Ahora vuelvo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Dónde coño están? ¡Acabo de aquí! ¡Pasa la mierda! Joder.
eso tenías que estar. Porque hoy es el gran día. Y tú eres el elegido. Hoy es el día en el que, gracias a la psicomagia, el señor de las tinieblas se va a presentar aquí mismo, en cuerpo y alma. Y tú vas a ser sacrificado. Así que venga, vente conmigo. Y no muevas ni un puto pelo. No te habrás movido, ¿no? Como muevas un puto pelo de tu cuerpo, te juro que te rajo de arriba abajo. Te saco las vísceras y se las mando por correo a tu madre para que celebréis todos juntos el cumpleaños de tu hermana. ¡Pillo! ¡Pillo, pelea! ¡Pelea, colega! ¿Qué? ¿Te has traído eso o no te has traído eso, hermano? Tranqui, tronco, que estás descontrolado, mira. Mira, no te has pillado, Montoya, tío. ¿Al Montoya? Sí, tío, mira. ¿Al Montoya lo has pillado esto? No, su vieja, tío, mira. Es bueno, mira. Es de calidad, tío. Puta madre, tío. Tengo también lo otro que me pediste de valor. Mira, tío. Niño, no me preguntes de dónde lo he sacado, pero son de los buenos, de la que tú querías. Puta madre. Ya prepara eso, tío. Primera, me parece que está una bolsita chica, tráemela. Por tu culpa, culpita que tengo, negro. A ver, trae para acá. ¿Qué? Que esto es porcini, ¿no lo ves? ¿Eso qué? Esto es buenísimo. Para el potasio es buenísimo y para expandir la mente. Anda, prueba dos o tres. A ver, te gusta. Está muy bueno. ¿Eh?
Vete ya, que se van a enfriar las pizzas, hombre. Sí, me voy. Venga. Ay, la la li, la la la. Yo, la la la. La la la.